Bueno, pues nos encontramos en la tienda de decoración más maravillosa que existe en Marbella y en la Costa del Sol. Se trata de Pedro Peña, que hace ya 25 años y estamos de aniversario. Y bueno, pues poniendo el broche también de oro, porque todo es arte, la cocina también es arte. Pues por supuesto que tenía que estar aquí Dani García ofreciendo este catering, ¿no?, que estamos degustando. Exquisito y bueno, una obra de arte, como es Dani García, estrella Michelin, y que bueno, tiene muchos seguidores, entre ellos nosotros. Dani García, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es todo arte, si hablamos de decoración, hablamos de arte, pues debería de estar, pues como estás tú, una persona con estrella Michelin y muy valerosa en lo que es la gastronomía. Bueno, para mí es un placer, lógicamente. Bueno, primero porque soy de aquí de Marbella y he nacido aquí, y bueno, que he estado hoy aquí con el 25 aniversario de una tienda tan importante para Marbella, ¿no? 25 años después también, sobreviviendo, lógicamente, a los tiempos, además, tan difíciles de ahora. Y oye, un placer que Pedro confiara en nosotros y nos haya llamado para ofrecer el catering, ¿no? ¿Qué tipo de... ¿En qué cosas has pensado para esta ocasión? Bueno, lógicamente hay un poco de todo, ¿no? Porque al final se trata... no estamos en nuestra cocina, no estamos con todo nuestro equipo, lógicamente es un cóctel para mucha gente. Entonces, un poco lo que básicamente hacemos en Calima, pero hay cosas mucho más normales, ¿no? Nos movemos entre, bueno, cosas mucho más tradicionales, como unas croquetas, por ejemplo, pero de choco, en su tinta o de pringá, y luego con otro tipo de cosas, con ovulatos, como una oblea de arroz y alga, o una corteza de cerdo con miso y hierbabuena, o unos kimchi con lima, no sé, hay un poco de todo, ¿no? La lima buenísimo, ¿no? Está exquisito, ¿eh? Sí. Porque al final es que el paladar, pues son varios sabores distintos, ¿no? Sí, porque bueno, es kimchi, que es una col fermentada coreana, que la mezclamos con una crema nuestra pura y dura y con langostinos de aquí de Sanlúcar. O sea, y bueno, luego tiene la gracia, lógicamente, ser la lima, y bueno, el que se atreva además, se pega el chupito de lima al final y es mucho mejor, ¿no? Todo una obra de arte. Bueno, te tengo que preguntar cómo va Calima, tus restaurantes. ¿Cómo va tu restaurante? Pues bien, bien, porque hoy estoy aquí, voy para allá, o sea que la verdad que muy bien, ¿no? O sea, ahora no me puedo quejar. Llevamos dos mesecitos ya llenos. Habitualmente, antiguamente se llenaba mucho antes, había mucho más problemas para mesa. Ahora solo hay problemas julio y agosto, por desgracia, pero bueno. Hay que adecuarse un poco también a lo que está pasando y adaptarse, y bueno, pero la verdad es que no puedo escapar a nada, vaya, hoy estamos llenos, mañana estamos súper llenos y el mes de agosto estamos prácticamente llenos ya, ¿no? O sea que muy bien, ¿no? ¿Qué tipo de clientes, además de los españoles, me refiero, son internacionales, a muchos extranjeros? Ahora en esta época del año, ¿qué tipo de turismo se mueve y le gusta disfrutar de esa gastronomía del artista, no, como es Dani García? Calima es muy versátil, ¿no? Calima tiene un público en concreto, que es el público que ama la gastronomía y que es muy gourmet. Fuera de aquí, lógicamente, hay gente de todas las nacionalidades, o sea, te encuentras americanos, holandeses, belgas, alemanes, o sea, asiáticos, mucho asiático también últimamente, gente de China, Japón. O sea, la verdad que Calima al final es un restaurante al que lo sigue la gente que es gourmet pura y dura, y el que sigue al restaurante de dos estrellas Michelin. Es el único que hay de Madrid para abajo, por lo tanto, lógicamente, siempre al final la gente que se guía por la guía acaba en Calima, ¿no? Nosotros que te hemos seguido, todos tus platos, Dani, es una obra de arte para ponerle un marco y no solamente disfrutar gastronómicamente, sino también poder colgar las fotos, de verdad, en uno de los mejores comedores de la alta sociedad, porque son preciosos, cómo lo decoras, cómo mimas el más mínimo detalle de esos platos. Y el sabor, que son exquisitos, enhorabuena, Dani. Nada, muchísimas gracias, como Pedro también, que Pedro Peña hace un trabajo absolutamente brutal, y la verdad que la tienda es un auténtico placer. Bueno, a ver si lo vemos, que todavía no lo he visto, ¿lo has visto tú por ahí, Dani? Sí, ya estás probando conmigo cosas antes de empezar. Sí, ¿sabes? Bueno, a ver si lo entrevistamos, que todavía no he tenido ocasión. Venga, gracias, venga, Dani, tío, enhorabuena. Venga, hasta luego.